de iniciar con el video, vean esto. Ahorita se ve bien apagado, todo oscuro. Y ahora... ¡Qué producción! ¿Cómo están? Ah, no, no he presentado el video. Iniciemos, ahora siguiente. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén excelente hoy en su día o en su noche. No sé a qué hora están viendo este video. Yo hoy les traigo un gran video muy genial, muy cool, que me tiene muy emocionado de grabar y sé que a ustedes les va a encantar. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Hoy les traigo un vlog de mi primera semana de clases. Es regreso a clases, o sea, es algo nuevo para mí. Entro a tercer semestre de la universidad. Estoy estudiando mercadotecnia, que es... Pues si no saben qué es mercadotecnia, pues lo investigan. No, bueno, aquí les dejo qué es mercadotecnia. Y ya es el único contexto que les voy a dar, así que iniciemos. Son las 10:30 de la noche. O sea, ahorita es noche y ya traigo mi pijama, vean esto. Pijama check, porque ya estoy a punto de dormir y mañana es lunes. Estoy nervioso porque son nuevos salones, nuevos amigos, nuevos maestros, nuevo material, nuevo todo. Así que les voy a grabar todo, cómo me va. Estoy muy nervioso, espero salga muy bien este video. Espero les encante y pues listo, vamos a comenzar. Bueno, estoy muy despeinado porque así estoy. Así se me coja el pelo antes de dormirme. Correcto, eso no lo sabía. Ya tengo mi mochila lista, toda mi papelería, mis plumones, todo tengo listo. Si quieren ver más a detalle todo lo que llevo o cómo me organizo para regresar a clases, ese fue mi video anterior, así que vayan a verlo, vayan a ver mi video anterior. No, primero vean este video y cuando lo acaben se van a ver al otro, ¿ok? Ok, miren, el pato enojado tiene que salir en este video, en todos los videos tiene que salir. Tengo dos dinámicas que vamos a hacer en este video, así que déjense las digo porque están muy cool. Se me ocurrieron y están muy padres, vean esto. Toda la semana que estemos en este video, se me ocurrieron dos dinámicas. Una de ellas es la siguiente. ¿Se acuerdan de estos lápices con palomita? Me los voy a llevar a la universidad para regalárselos a mis amigos o a personas extrañas que los encuentre ahí. Así que esa va a ser una dinámica del video. Y va a estar muy divertido porque vamos a ver la reacción de la gente, ¿ok? Y la segunda dinámica es que ustedes van a elegir mi outfit. Ustedes van a elegir la ropa que me voy a poner toda la semana. Y se preguntarán, ¿cómo? Pues les pregunté por Instagram que me mandaran ideas y ya. Y les voy a mandar un saludo a la gente que mandó el mejor outfit. Así que síganme en Instagram si no se quieren perder estas dinámicas. Ahora sí, acompáñenme a una semana conmigo en la escuela. Es la una de... No, ¿qué hora es? Ah, son las 2 de la mañana. Y no me he dormido. Pues porque no tengo sueño. Pero ya llevo a dormir. Porque tengo que levantarme a las 6 de la mañana y yo estoy aquí. Pensar correcto es lo que hago. Acabo de despertar. Son las 7. Y estoy despierto desde las 6. Pero me quedé dormido. O sea, mi clase aún no empieza. Por suerte. Y gracias a mi mamá me desperté. Pero ahora me voy a meter a bañar. Así que pues, les voy a dar contexto. Estoy en clase ahorita mismo. Estoy estresado. Porque cometí un error. Son las 7:30. Tengo clase a las 7 virtual. Que es la que estoy tomando. Y a las 9 ya tengo presencial. Y también a las 11 y así, pero eso ya tengo que ir a la universidad a tomarla. Y hago como 40, 50 minutos de aquí a mi universidad y la clase aún no acaba. Me voy a tener que desconectar antes o no ir a la clase de las 9. Estoy muy estresado, no sé qué hacer. Pero bueno, así inicia mi primera semana. Ya me bañé, ya me lavé los dientes. Es lo único que he hecho. Y ya les enseño el outfit porque ustedes lo eligieron. Qué buena onda. Estoy muy estresado, pero ante todos los outfits. Sigo en mi clase, pero igual creo que me voy a tener que salir porque ya me tengo que ir a la universidad. Si no, no voy a llegar a mi clase a las 9. Como les dije, la ropa la van a elegir ustedes. Y ustedes eligieron esta ropa que aparece aquí. ¿Sí la ven? Yo creo que sí, porque yo no la veo. Pero bueno, aquí está la ropa. Tengo Converse azules, entonces son los elegidos. Después también era pantalón negro. Ya me lo puse. Playera con esta cosa de cuello. También ya me lo puse, pero estaba cerrado. Y esta sudadera azul. Y también la tengo. Así que pues me la voy a poner y nos mandamos ahí. Muchas gracias que me la mandó. Te mando un saludo. Listo, les gusta. Me siento como un niño bien portado que va a la escuela. Amigos, al chile estoy bien enojado. Acabo de llegar, son las 8:57 y tengo clase a las 9. Duré 20 minutos buscando estacionamiento y no había. Y estoy estresado, en 3 minutos es mi clase y yo estoy aquí en el estacionamiento más lejos que nada. Tengo que caminar un montón. No les miento, llevo caminando como 10 minutos y me tocó hasta el tercer piso. Ya no aguanto, estoy muy cansado. Quítate, ¿quieres salir? ¿Quieres salir ahí? ¡Quítate mi toja! Nos va a dar papas. ¿De qué son tus papas, dime? No sé. Está bien a popó. A podridas. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Un vagabundo se durmió en mi carro, ¿qué procede, chicos? No me las llames. ¡Hola! Dios mío, el extraño está haciendo cosas extrañas. Sáquenlo de mi carro. Ok, estoy enojado. Acabo de llegar a mi casa, son las 2:15 de la tarde. Tengo mucha hambre. ¡Ay! Ya ven que la mañana estaba estresado porque estaba llegando tarde. Les digo qué pasó. Estoy enojado. El profesor llegó a las 9:40. Llegó 40 minutos tarde y estuve 40 minutos sentado en la banca haciendo nada. Aparte, esta materia no me gusta. Es la primera vez que me da, pero es de derecho, de leyes, del gobierno, de impuestos. ¡Qué asco! ¡Asco! ¡Qué asco! Después tuve matemáticas,
que tampoco me gustó. La maestra va a calificar con 75% de exámenes y estoy enojado. Eso fue todo por mi día lunes. Voy a ver ahorita qué hago porque voy a hacer unas portadas. Mañana martes es el día más pesado, así que pues espérenlo. Hola, llegó su momento favorito de la noche, donde venimos a mi escritorio, a mis plumones, a mi papelería. Venimos a hacer apuntes bonitos, venimos a ser creativos. Les cuento. Miren, este cuaderno voy a usar para todas mis materias. Lo que voy a hacer ahorita en esta bella noche, que son las 10 de la noche, voy a hacer 7 portadas. Una portada para cada materia, así que me van a acompañar a hacerlo. Miren, para mis portadas pienso imprimir imágenes así, asteric, para pegarlas y luego hacerles un título bonito con mis plumones. Y lo voy a hacer con esta hermosura que me llegó hace poco. Es que está hermosa. ¡Es hermosa! Se llama multifuncional y es de la marca Brother. Te hace de todo. Imprime, fotocopia, escanea, te hace stickers, te imprime lo que quieras de una alta calidad, imprime imágenes, imprime fotos HD. Está hermosa y con esta vamos a imprimir todas las imágenes para que salgan perfectas. Y también quiero usar esto, que es un rotulador electrónico. Aquí escribes algo y te sale en etiqueta. Así que pues también lo vamos a usar porque yo amo estas dos. Si les interesan, son de Brother, son muy buenas, se las recomiendo mucho. Estamos imprimiendo las imágenes aesthetic. Encontré unas muy buenas y miren, aquí se está imprimiendo una. Ya terminé de imprimir las imágenes con el multifuncional de Brother, hermoso. Vean lo que imprimí. Esta aesthetic como de manchas, esta que es mi favorita, porque miren, son como manchitas con caritas felices. Otra con caritas, ah, esta creo que es mi favorita, muy bonita. Vean la calidad con la que imprime, o sea, vean esto, estos ojos azules, muy god. Y esta de dinosaurios, muy simple, pero me gusta. Vean la calidad, o sea, y es una hoja normal, pero puede ser con opalina, de sticker, lo que sea. Y también en el multifuncional imprimí estos stickers de elote, de mango, de churro, de concha, de algodón de azúcar, de agua, de comida, para decorar mi cuaderno, y así quedó. Y con el rotulador electrónico hice esta etiqueta que le puse Leo Estudijo de Domelipa, no sé por qué, pero con esta hice esto. Ahora toca hacer las portadas, así que acompáñenme. Primero, bueno, agarré un plumón negro para hacer los títulos de todas mis materias, para que contraste chido. Llevo materias medio aburridas, pero unas muy cool que sí tienen que ver con mi carrera. Las hice en lettering, así muy pro, y pues las voy a pegar en la hoja. La primera es de imagen corporativa, es una clase que es como de diseño. La segunda es mercadotecnia, que es la carrera que estoy estudiando. La tercera es matemáticas, la clase que más odio y siento que voy a reprobar. La cuarta, administración 2. Vean qué hermosa está, muy asteric. La siguiente es estadística, le puse estos dinosaurios y ya. Miren, y ya por último, para irme a dormir, y mañana es martes, toca otra vez clases, voy a usar esto porque me da curiosidad. Voy a imprimir etiquetas para organizar mi escritorio. Por ejemplo, voy a escribir plumones y le voy a poner un emoji. Tiene emoji, se le puede cambiar la letra, la tipografía, la decoración, todo. Y ya nomás le picas aquí y empieza a imprimir. Miren, miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ahí sale poco a poco la etiqueta. Y ya cuando sale, queda lista para pegar. Y miren, ya nomás metes la etiqueta aquí. Aquí. Y listo. Se sale como sticker. Y ahora lo pegamos en mi cajón. ¡Listo! Y ahora sí a dormir. Nos vemos mañana día martes para ahora sí hacer apuntes bonitos. ¡Ale! ¡Buenas noches! ¡Bye! Hola, es un nuevo día y les voy a contar la desgracia de hoy. Es martes, son las 7 de la mañana. Ya me había bañado, ya me estaba cambiando. Y me acabo de acordar que la clase que tengo a las 9 de la mañana es virtual. Y lo peor es que no la da, o sea, sube videos y ya nosotros lo vemos cuando queramos. O sea que hoy entro hasta las 11 y son las 7, ya estoy bañado. Me voy a volver a dormir, así que al rato les cuento qué hice. ¡Bye! ¡Adiós! Desayunando, pero ya voy tarde, pero no importa. Vean esto, está lloviendo bien fuerte. Me faltan como 20 minutos para llegar a la universidad. Hay un montón de tráfico y mi clase empieza en 5 minutos. ¡Pánico! ¡Es tiempo para pánico! Ya llegué a la universidad, no les he enseñado ni el outfit. Pero bueno, miren, este es el outfit que me mandaron, el que está apareciendo aquí en la pantalla. Está cool, está simple. Es pantalón de mezclilla, Converse negros y una playera rayada. Y así vengo, ahorita se los enseño. Hay un montón de lodo. ¡Ah! Me encontré una pareja salvaje. Dios mío, se están enamorando. Les trajo un regalo. A ver, es algo pequeño, pero es para su regreso a clase. Les va a servir para hacer sus apuntes. Para mí, que solo tengo una pluma. Un lápiz mordido. Es una palomita. ¿Se come? ¡No se come! ¿Les gustó? Sí. Y ellos. Unas niñas me están siguiendo de hace como 20 minutos. Así que vamos a regalarles flaps. ¡Hola! No entré a clases y me puse a jugar uno. Oigan, no puede ser, estoy muy triste. Estaba en clase, me salí corriendo. ¿Se acuerdan de la toma donde les regalé los lápices a mis amigos? Ay no, voy a llorar. En ese poste dejé mi cartuchera con un montón de papelería y cosas. Y se me olvidó ahí. Y acabo de regresar por ella porque se me acabo de acordar. Y ya no está, me la robaron. Me robaron mi cartuchera. Y adentro traía un montón de cosas. ¿Ustedes vieron el video donde la acomodé? Traía todo tipo de plumones, los mejores plumones. Y traía dinero. Voy a llorar. Pobre.
pobre cosita fea. Miércoles, bienvenidos a un nuevo día. Me acabo de despertar, son las 7 de la mañana. Estoy en clase, esta clase me gusta, el profesor es muy buena. Después tengo clase a las 9, que también es virtual. Y después tengo a las 11, que es presencial. La de las 11 es matemáticas, o sea, solo tengo que ir a la universidad por una clase. Voy a tomar mis clases y ya. Hola, ya tomé mis clases, ya me bañé y ya me voy para la universidad. Y el outfit de hoy es la actitud. A ver, les quiero enseñar el outfit, pero no sé cómo. Aquí. No me veo. No. Nadie me mandó este outfit, pero yo lo quise hacer porque está haciendo frío y está cool. Chamarra, playera blanca, pants gris y tenis blancos. Ahora voy a desayunar. ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata! Me quería sentar. Bueno, primero me voy a hacer un café frío en este bote que dice borracho cargando. Vamos a ignorar esto. Vamos a darle vuelta. Miren, lo que pasa es que mañana jueves viene a mi ciudad Fede Villemani, el youtuber. Sí lo conocen, porque va a dar un show con sus vecinos o algo así. Y mi hermano es fan. Yo le compré boletos a mi hermano pequeño de sorpresa y lo voy a llevar. Y mañana hace el show y grabé un TikTok regalándole los boletos a mi hermano. Y Fede hizo su... Te quiero mucho. Y el punto es que mañana hace el show. Entonces creo que les voy a grabar, porque este es un vlog de toda mi semana. Les voy a grabar cómo voy al show de Fede. Y yo creo que ya me voy a ir a la universidad a tomar mi única clase que tengo. No van a soportar mi desayuno. Café frío. Se ve como de Starbucks, pero yo me lo hice. Y donitas. ¡Neta, me lo juras! Estoy en el estacionamiento de mi universidad y ya acabé mi clase. Solo vine a una. Ay, no, es story time. Nos dejaron hacer unas cosas. Vean esto. Hicimos puros problemas en matemáticas. Y aquí creen que eligió para pasar a resolverlo al pizarrón. A mí. Y lo tuve bien. Creo que lo tuve bien. Son la 1:30 de la tarde. Ahorita voy a ir a recoger a mi hermano de su escuela. Y voy a ir a una plaza a cambiar una ropa que tengo ahí porque no me quedó. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¿Qué onda, amigos? De nuevo. Acabo de llegar a mi casa y les tengo que contar muchas cosas. Les voy a enseñar los apuntes que llevo en clase, aunque no llevo tantos, llevo bien poquitos, pero bueno. No sé si les dije que me devolví, que volví a encontrar mi cartuchera, vean. Estaba llena de papelería, vean, llena de plumones y cosas, me la devolvieron. No me la robaron, falsa alarma. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, eh. La verdad, no he hecho casi nada. Este es uno que hice de una actividad de clase y estos problemas matemáticos. Ya sé que los problemas matemáticos no están bonitos, pero mañana jueves creo que sí voy a hacer muchos apuntes, así que estén pendientes. Y ya, yo creo que va a ser todo, así que nos vemos mañana jueves. Cuando estoy estresado me peino así. Les vengo a contar que son las 10 de la noche de miércoles. Me la pasé grabando videos hoy y también me pasé haciendo una tarea que era hacer una biografía mía chiquita y así quedó. Y ya, estoy muy emocionado por mañana. Tengo un outfit en mente muy cool que me mandaron ustedes, pero me gusta mucho. Así que pues nos vemos mañana. Buenas noches. Ay, me pegué. Oh. Pero bueno, tú eres tonto. Hola, guas. Nuevo día. Hoy es jueves. Oigan, acabo de llegar a mi universidad. Hoy se me hizo muy tarde. Solo me levanté, me metí a bañar rápido, me cambié y me vine. Porque se me hizo muy tarde, me quedé dormido. Soy tremendo, soy muy loco. Mi clase ya empezó hace 5 minutos, pero es que me duele mucho el estómago. Me duele pancha. No, es en serio, me duele la panza y no sé qué hacer. Hoy es el día más pesado, no manches. Hoy entro a las 9 de la mañana y salgo hasta las 5:30 de la tarde. Y traigo un outfit bien padre, pero pues se los voy a enseñar un poco más al rato. Ustedes lo eligieron. Desayunito, chilaquiles y chocomile. Story time. Estaba en clase y me dolía el estómago y quería llorar. Entonces me salí al baño. Y justo cuando salí al baño, la maestra terminó la clase y nombró lista. Y pues no te puse asistencia. No me puse asistencia. O sea que me desperté a las 9 para venir a esta clase y no tengo asistencia. Y entonces ya tengo clase hasta las 4. O sea que desperdicié mi día, vaya. Y ahora estamos caminando hacia mi carro porque nos vamos a ir a dormir. 5 horas libres. Estoy en la uni y me acabo de encontrar una seguidora. Hola. Saludos. ¿Cómo se llama? Vale. Muy linda. Y me regalaron una pulsera. Gracias. Van a salir en el video, ¿ok? Okay. ¿Sí pueden salir? Sí. Ok. ¡No! Hola, oigan, miren, vengo saliendo de mi universidad y vean qué hermoso, es un pasillo enorme y por acá sí. Voy saliendo, son como las 6:30, casi 7 de la noche. De aquí nos vamos a ir al concierto de Fede. Les voy a enseñar mi outfit de hoy, el de la universidad y para ir a Fede. Les cuento algo bien random. El show de Fede va a ser enfrente de mi universidad. Justo enfrente, o sea, está mi universidad y acá va a ser el show, el auditorio. Qué random, ¿no? Hola, es el día siguiente. Sé que quieren ver todo lo del show de Fede Big Bunny y les voy a enseñar. Pero primero les voy a dar contexto. Yo traía a mi hermano chiquito, a él lo lleva el show. Todo muy bien, Fede, te luciste tu show. Muy divertido, muy genial. Te admiro mucho, te quedó muy pro. 10 de 10, en verdad se los recomiendo mucho el show. Si tienen oportunidad de ir, vayan, no se van a arrepentir. Aplausos para Fede. Pero
Cuando entré, mucha gente se quería tomar foto conmigo y yo empecé a llorar de la emoción. No, yo me puse muy feliz, en verdad. Yo quería tomar fotos con todos y creo que me tomé foto con la mayoría. Pero llegó un momento en el que era exagerado de gente, muchísima gente. Entonces la policía llegó y ya me empezó a regañar. Bueno, no me regañó, me dijo, no, ya, no podemos estar aquí. Me llevaron a sentar la policía y se pusieron atrás de mí y ya no me dejaron tomarme foto con nadie. Yo les dije que en la salida. Y entonces en la salida también fue un desastre porque yo tenía que ir a un lugar porque conseguimos una foto con Fede, mi hermano y yo. Entonces tenía que llevarlo a ese lugar para tomar la foto, pero la gente no me dejaba ir porque querían una foto. Entonces traté de tomarme fotos con la mayoría. En verdad, muchas gracias por su apoyo. Yo los amo. Me gustó mucho conocerlos, en verdad. Creo yo que me alcancé a tomar fotos con la mayoría. En verdad, era muchísima gente. Y grabé para que salgan ustedes en el video porque querían salir. Pues muchas gracias por su apoyo, en verdad. Me la pasé muy bien. Me gustó mucho conocerlos. Los amo mucho. Son una parte muy importante en mi vida. Así que bueno, a continuación les dejo las fotos y videos. Van a salir en el video. Bueno amigos, estoy en pijama, hoy es viernes, pero los viernes no tengo clase, así que este es mi outfit de hoy. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, quiero agradecerles porque me acompañaron toda una semana conmigo. Me gustó mucho grabar este video, así que si a ustedes les gustó, denle like para grabar más de estos. Ya se la saben, suscríbanse, denle like y comenten su parte favorita. Yo los amo demasiado, sean felices y nos vemos en el próximo video. ¡Woo!